nosotros disponemos tanto del testamento como todo el legado, el estado del legado de Camilo VI para la ciudad de Alcoy, para que se elabore y se cree un museo con todas ellas. Nuestra intención era marcar un calendario, que así hemos negociado con los abogados de Camilo Blanes Ornelas y con Cristóbal Hueto como albacea. Se necesita un término de tiempo bastante amplio. Se están hablando de 4 o 5 días en el que van a trabajarse para poder empaquetar todo ese material, trasladarse a la ciudad y en todo el 2020 trabajar en un proyecto museístico para poner en contexto todo ese material, que es muy rico. La verdad es que es un material muy importante el que ha donado Camilo Blanes para la ciudad de Alcoy, y que creemos que entre ellos pues hay objetos muy, muy relevantes, todos los discos de oro y de platino, están todos los objetos que se utilizaron para Jesucristo Superstar, como pueden ser las sandalias, como pueden ser los grilletes, como puede ser el cáliz o el botafumeiro que se utilizó en Jesucristo Superstar, pero hay muchísimos, muchísimos objetos más. Nos están facilitando muchísimo que todos esos objetos estén en el legado que va a ser custodiado por el Ayuntamiento de Alcoy y que genere ese museo. Y lo que sí que nos ha comentado es que hay algún objeto muy puntual que es más de ámbito familiar o de ámbito más de cercanía entre su padre y él, que quiere conservar, como podría ser una pintura que Camilo le hizo a su hijo con un casco de moto, o como podrían ser algún objeto más, pues que se negociará y no habrá ningún problema para que él pueda conservarlo y pueda recordar a su padre. Bueno, Camilo para nosotros significa mucho, ¿no? Él, si ya en vida fue un excelente embajador de nuestra ciudad, porque donde iba él decía que era de Alcoy, ahora, desgraciadamente muerto, también lo es. Va a ser un excelente embajador de nuestra ciudad.